en realidad, no, como que no repetimos casi nada, ¿no? Me achapa el hombre y yo al toque muy, me muy, muy, muy aplicada y sí, se sabe, ya, sabe lo que tiene que hacer y ya está, un monstruo. Y ahora él está, a mí me gustan mayores. La Lila está pero sacando chispa, interpretado por Lucecita, que la verdad me encanta su personaje. Me encanta cuando hay las escenas entre Joel y Dalila. Bueno, a la que no le encanta tanto es a la Charito, porque ha dicho, no, Vinquito no puede estar con alguien mayor. Charito, por favor, Charito, por favor. Pero veamos mejor cómo es que está logrando en la vida de Joel. Bueno, acá tenemos a la última, digamos que la actual novia de Joel. Estamos hablando de tus ex enamoradas y ahora estamos con Dalila, que ha causado como revuelo, ¿no? Te presento hoy, ella se va a presentar sola, mi señora. ¿Dalila se presenta? Sí. Más bien te voy a pedir que no me compares. Por favor, no jamás. Nada que ver con las señoritas que han pasado por la vida de Joel. Mi amor, ya te he dicho. Mi amor, eso ya ha pasado. Pero debería decir la gente que no lo menciona, porque a mí realmente... Sí, es que sí, la gente incoherente, como esta chiquita. Disculpen. Fue la firme, ¿no? Fue la cosa. ¿Cómo es comer en el taxi chur? Bueno, hoy me encanta. Qué rico que está el salchipapa, oye. Claro, buena, ya más. Estoy diciendo... Y el tío todavía, mira, ahí viene con su huevito y toda la cosa, ahí, con su yemita viva, pe. Uf, tú sí sabes, ¿ah? No, tú sí sabes, para remojar mis papitos ahí. Por supuesto. A mí me encanta porque en esta ocasión no tengo que fingir nada. Claro, eres tú. ¿Entiendes? ¿Quieres salchipapa? Toma tu salchipapa, pe. Con huevito montado. ¿Picarón? Con tu huevito también, pe. ¿Quieres tu picarón? No tengo para pagar. Yo pago para acá. Ya, así tiene que ser, una cosa, yo pago. Nada que no, me patea el mototaxi. No, ella va conmigo. Nada de mujeres complicadas. Aprenda. Encima tiene su experiencia. Ahora, igual me parece que... Lucecita, ahora sí hablando con Lucecita, me parece que Dalila tiene como una intención diferente. Bueno, queda igual. Queda igualita, por favor. Me voy más allá porque esta cosa no puedo escuchar. No. Quiero saber, ¿hay una intención acá de Dalila o no? Una intención diferente, ¿no? A la que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo de qué? No es que tengo cara de buena y... No, o sea, soy dulce, ¿no? Pensemos que está enamorada. Pensemos que está enamorada. Qué buena idea esta de caminar por el parquecito después de haber comido tanto. Sí, claro. A ti te gusta la actividad física, ¿no? El ejercicio, ¿no? Ay, me encanta. Me encanta porque es importante para estar en forma, tú claro. Sabes. Claro. No, se nota. ¿Sí? Se nota. ¿Una sentadita? Sí. No, y me he templado, pero uy. Lo vio y ya, el hombre... Claro, o me ves cara de calculadora. No sé, ¿ah? Porque las madres nunca se equivocan y Charito está ahí que no le gusta la situación. Madre, hija, saliendo con mis hijos. Eso es una locura, es inaceptable. A ver, Charo, ¿qué te preocupa? ¿Su felicidad o el qué dirán? Me preocupa que mi hijo salga lastimado. Ay, por favor, me estás juzgando sin conocerme, ¿no? Eso me preocupa. Claro. Claro, eso que las madres nunca se equivocan, ¿no? Pues mi mamá bien pesada también, pues. Claro. Ella pensó que querían salir con ella también. Que está exagerando, ¿no? Un poquito sobreprotectora, ¿no? O sea, ya como Lucecita te lo digo, la entiendo. No, que yo me pondría igual. Ya no. Si estás hablando con Lucecita, yo me pondría igual. Pero tengo dos hijos grandes también, entonces imagínate. Claro. ¿Te pondrías igual, de verdad? Yo creo que sí, ya está peor. Bueno, pero ¿cómo has pasado grabando esas escenas que han sido? No tan pocas, pero con Eric Aguilera, que es un maestro también acá en la Academia. Máximo actuar con Eric. Pues ya nos conocíamos felizmente, ya habíamos interactuado un poco hace años cuando yo conducía un programa, entonces estaba invitado, caserito era Eric. Caserito. Entonces, claro, siempre hubo así como una buena conexión. ¿Cómo te llamaron? Y la química laboral es muy importante, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo recibiste esta llamada? Bueno, el director, el jefe de casting me escribe a mi Instagram, me dice, ¿te interesa el papel? Está así. ¿Y así tal cual? Yo le dije, sí, bueno, te voy a mandar una escena para que hagas el casting. O sea, no es que, ay, ya, te escogimos, ¿no? Todo pasa por un casting riguroso. Un día llega Gillo, ¿no? Guionista, y me dice, va a haber una mujer para Joel. Pero es una mujer mayor que él. Y yo, anda, ¿sí? Sí, va a ser la mamá de la Kimberly, me dice. O sea, me la soltó así. Y pasa como un mesecito y ya sale en el guión. Y yo le digo, ¿quién es? Y no sabían quién iba a ser. Ah, todavía estaba el casting terminado. Y ahí parece que recién empezó el medio casting. Y yo, oye, ¿qué fue? No, todavía no. Y cuando le digo, ¿quién va a ser? Y me dijeron, Lucecita. ¿Pero te imaginabas, no? Te lo juro que no. Sí. ¿Qué tal una anécdota así que nos puedas contar de repente? ¿O cómo fue el toque? ¿Agarraron química al toque?
Fue rápido, ¿no? Sí, rápido, fue rápido. Le metimos más de lo que estaba en el texto. Al final como ah, ya vamos pues. Sí, o sea, algo así como que... Sí, sí, salió rapidísimo. Y la escena del cine, que la gente se ha quedado pegada con esa escena, esa cita de a cuatro, por favor. ¿Cómo ha sido grabarla? En realidad, ¿no? Como que no repetimos casi nada, ¿no? Me achapa el hombre, yo al toque muy, me muy, muy, muy aplicada y se sabe... Sabe lo que tiene que hacer y ya está, monstruo. El hombre improvisa bien y le mete sus cosas. No, yo también improviso muy bien, no te preocupes. Atrás, ahí no, le das cuerda y seguimos ahí. Nos la pasamos improvisando todo el tiempo. Ahora, está brotando ahí la casa de los González. Sí, ¿no? Eso es lo que me preocupa. ¡Ay, qué rico huele! ¡Ay! ¡Hola! Mi mami soy un chifón. ¡Oh, qué rico! Ah, sírvete. Gracias, así que tú eres la famosa Dalila. Bueno, le haré un... ¿Tere? Ay, Charito, si lo trajo es para comer, hay que darle curso al expediente, ¿eh? Chisboncito, vamos a probar este chisboncito. ¿Verdad? ¿Te gusta? Riquísimo, me encanta. Charito, perdóname, pero creo que este es más rico que tu chisbón, ¿eh? Ay, no creo. ¿Qué está pasando ahí? Ay, no, Dalila... La muerte, en realidad, ha llegado a pisar fuerte ahí y alborotar un poquitico, no solamente a Joel, te digo, ¿eh? Sí, pero es faltosa la gente en mi casa, en mi propia casa. Llevo mi novia y en mi cara, tan que la alucinan ahí. Pero tú sabes ahí, que yo no veo sino por tus ojos. Tenemos ahí, digamos, que a Kimberly, ¿qué le gusta, pues, no? Digamos, el dobleteo, ¿no es cierto? ¿Será igual que la madre o no? Te lo digo como Joel. No me he puesto a pensar en eso. Puede ser. No le digas eso. No, no me le dañes la mente al muchacho. Sí. Confías en ella. Por supuesto. Y si no me creen, tiene que estar pegado ahí de la historia, a ver qué pasa. Muy bien. Y me muero por soltar, pero no puedo. Ay, ay, ay. Sí, no se puede decir más, pero se vienen escenas muy, muy chéveres. No hemos grabado muy, muy divertidas. Y ahí van a saber de qué se trata. ¿De qué se trata nuestra, ¿qué? Nuestra querida Dalila? Ay, 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 con cariño. Yo disfruto el hoy y la hora. ¿Qué pasará después? No sé, pero igual estoy muy, muy agradecida porque fue como máximo, aquí, fue el saltico así para regresar nuevamente a la televisión. Y bueno, y todos estamos muy contentos en la producción, ¿no? No solo los actores, todos. ¿Tú quieres todos, que Dalila se quede? Ah, debería quedarse, toma. Como dices, uno nunca sabe, pueden pasar mil cosas. Puedes estar un rato, regresas, vas, vienes, o sea. Hay personajes que se han ido a regresar. Pero de que el personaje marca, marca. Ha marcado. Seguirá marcando. Bueno, así que Pituquita ni lo miren, ¿no? Porque ya está conmigo. Vamos, mi amor, que ya te está mirando mucho.